Mi cordial y fraterno saludos a todos los lectores del Perú y del mundo. En nombre del movimiento literario Roni Ucayali Perú, en esta oportunidad, todos unidos en la quinta maratón ucayalina de lectura. Leer incrementa, multiplica, amplía, engrosa, enriquece, eleva y amplifica nuestro vocabulario. La lectura perjudica seriamente a la ignorancia. De tal manera, hay que ser esclavo de la lectura. Por eso, hay que leer Elegía la Patria para ampliar la rima y la lírica. Urcututu y otros cuentos bilingües para ampliar y conocer las tradiciones de la región amazónica. Ontología y poder del éxito para recuperar nuestros valores y principios, ¿por qué no decirlo?, la moralidad. Misterios de la Selva, otra obra, ayuda a fantasear y conocer nuestra verdadera Amazonía. Finalmente, El Dueño de las Flores, una lírica que enseña la prosa y el canto andino. En tal sentido, agradezco a cada uno de ustedes que me han escuchado. Un saludo a todos. En nombre del movimiento literario Roni Ucayali Perú, creemos en la lectura como puente para construir nuevas realidades, para volar, para imaginar el mundo maravilloso. Si te atreves a enseñar, no dejes de leer. En nombre del movimiento literario Roni Ucayali, este 8 de septiembre le invitamos a toda la familia al Maratón de la Lectura. Recuerden este pequeño pensamiento: si sabes algo, sabes, aprende, y así todos juntamente nos enseñaremos y llegaremos a cultivar el hermoso hábito de la lectura. Muchas gracias y saludos. Un cordial saludo, su nombre es Movimiento Literario Roni. Quiero invitarles a participar en esta quinta maratón de literatura ucayalina, en la novena maratón peruana de lectura y en la séptima maratón latinoamericana. Asimismo, quiero dejarles con esa frase que dice: el que lee, conducirá, mas el que no lee, será conducido. Muchas gracias. Hablar de lectura es lo mismo que hablar de pensamiento o proceso de pensamiento, porque estando en ella reflexionamos, meditamos
y frecuentemente, a partir de ella y mediante ella, creamos, nos abrimos a otras realidades, nos empinamos en la escalerilla de las letras y de los renglones para mirar por ventanales aparentemente inalcanzables, por los cuales descubrimos otros paisajes, otros panoramas. Un cordial saludo a todos los lectores. En el nombre del movimiento literario Ronin, Ucayali, Perú, la lectura es muy importante porque nos ayuda a expresarnos y tener un amplio conocimiento. Además, si quieres llegar lejos, bien, no hay mejor nave que un libro. Un saludo a todas y todos en nombre del movimiento literario Ronin Ucayali Perú. Creemos en la lectura. La lectura de un buen libro es un diálogo incesante en el que el libro habla y el alma contesta. La mayor parte de las personas que habitamos en el mundo somos jóvenes que estamos en un proceso de formación, y es la lectura de alguna manera de tener en las manos la posibilidad de dar un rumbo hacia la vida personal y profesional. Los libros deben estar en manos de todas y todos, ya que no es exclusivamente de doctores o científicos. Por ello, como miembro del movimiento literario Ronin, participaremos en la quinta maratón ucayalina de la lectura, en la novena maratón peruana de la lectura y la séptima maratón latinoamericana de la lectura, con la frase "Leer es crecer". Hola a todos, en nombre del Movimiento Literario Ronin Ucayali Perú queremos invitarlos a participar en el quinto maratón de lectura ucayalina, el noveno maratón de lectura peruana y el séptimo maratón de lectura latinoamericana. Creemos en la lectura, leer es parte de nuestra vida, leer es un atributo que solo se le dio a los seres humanos. Y como dijo Mariátegui, un pueblo que lee es un pueblo que piensa. Por eso os invito a seguir leyendo, a seguir pensando y a seguir aprendiendo. Muy buenas noches a todas y todos. En nombre del Movimiento Literario Ronin, hacemos extensivo a participar de la quinta Maratón Regional de la Lectura, a la novena Maratón Peruana de la Lectura y a la séptima Maratón Latinoamericana de la Lectura, donde participaremos como Movimiento Literario, extendiendo nuestros libros y también invitando a todas las familias a leer en familia en este tiempo de pandemia COVID-19, con la frase "Aunque lejos, pero cerca con la lectura". La lectura da cultura. Para ello, invitamos a sacar a todos los padres de familia, amigos, maestros, sus libros este 8 de septiembre para celebrar la Maratón de la Lectura en estos tiempos de pandemia. Muchas gracias.